Estamos aquí nosotros, Padre, intercediendo por los que no te conocen. Grande y maravilloso eres tú. Sí, Padre, vamos a ponernos de pie para adorar al Señor en esta noche. Es una noche donde estamos aquí reunidos para recordar el gran sacrificio que un día, hace aproximadamente 2000 años, hubo un suceso grande, 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 crucifixión de Cristo por el pecado de todo el mundo. Y en gratitud en esta noche te vamos a reconocer con nuestra adoración. Vamos a levantar nuestras manos en esta noche y vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor, por aquella cruz que entregaste todo por nosotros, Señor. Gracias, Padre. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, encontramos misericordia. Cuando nadie nos amó, tú nos amaste primero, Padre. Gracias por entregarte todo por nosotros. Sobre todo, por el Rey, sobre toda la humanidad. Sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Lo creaste con tu mano. Sobre todo creación, te adoramos, y maravillas que el mundo conoció. Yo te adoro. Y sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Dios. Eterno sobre todo.
sanidad y ley sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor, sobre todo iluminación y maravillas, y maravillas que el mundo conoció. Yo te adoro, Rey, y sobre toda riqueza y esplendor nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz, fuiste a resucitaste, y ahí en Jerusalén la tumba está vacía, y podemos declarar que estamos en victoria en esta noche. Estamos en victoria y no estamos en derrota. Gracias, Padre, porque un día fuiste coronado en espina, pero hoy eres coronado en gloria, eres coronado en majestad, poderoso gran Rey eterno. Espina su corona. Más hoy de gloria es el Salvador, por mis pies me rindo ante Él. Nos rendimos ante ti, Señor. Gracias, Señor amado. Cayó mi culpa sobre aquel que reina en majestad. El reino en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Su nombre hay poder. Tu nombre, oh Dios. Su nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey.
En esta noche que ya no estamos en derrota, sino que estamos en victoria por el poder de la resurrección. Aleluya. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En su nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Él está vivo y no está muerto. Amén.
esta noche vamos a adorarle con una alabanza en inglés y vamos a declarar que el nombre del Señor es poder. Amén. Gracias, Padre, porque tu nombre es poder, Señor. En el principio tú fuiste el Verbo y te movías sobre las aguas, sí, Señor. You were the Word in the beginning, one with Christ the Lord Most High. Your hidden glory you created, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name. Su nombre es, amén. Aleluya. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The sinner's Rachel was greater. What can separate? Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Gracias, Padre, porque la muerte no te detuvo. Gracias, Señor, porque nada te detiene al mencionar tu hermoso nombre. Gracias, Padre. Aleluya. We worship you. Te adoramos. Aleluya. La muerte venció. It could not hold you. The temple before. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. Now it runs to life again. To yourself they call, to just the glory. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Now is the name above all names. What a wonderful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing compared to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Qué lindo eres, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre Celestial. Evening, Heavenly Father.
Gracias por estar en este viernes 2018. Thank you for being in this 2018 Friday. Lo menos que yo me podía esperar. The least that I could expect. Que mi vida era eterna con Cristo Jesús. That my life was eternal with Jesus Christ. Pues uno sin Cristo pensaba que la vida se terminaba aquí y ya nunca más volvía a existir. Without Christ, we thought that life would end here and we would not exist anymore. Pero qué bueno que apareció Cristo. It is good to know that Christ appeared. Nuestro Creador. Our Creator. Nuestro Salvador. Our Savior. Nuestro Libertador. Our Freeder. La fuente de los amores. He is the fountain of love. La fuente de la paz. He is the fountain of peace. Y ese se encontró un día conmigo. And he found him one day. Y es allí donde tuvo mi vida. And it is there where he had my life. Un gran valor. Great value. Porque Cristo me salvó. Because Christ saved me. Cuando recordamos el viernes. When we remember Friday, la crucifixión de Jesús, the crucifixion of Christ, Jesus, hay una mezcla de tristeza, there is a mixture of sadness, pero al mismo tiempo hay paz y gozo, but at the same time there is peace and joy, de ver que la fuente del amor, to see that the fountain of love, Jesucristo, Jesus Christ, dejó su trono de gloria, left his throne of glory, dejó su corona de oro, left his golden crown, por ponerse una corona de espinas, to put a crown of thorns. Verdaderamente, it truly says que Cristo, that Christ, mostró su gran amor, demonstrated his great love, en medio de la humanidad, in the midst of humanity. El domingo, Sunday, que estuvimos predicando, we were speaking of la entrada triunfal de Jesús, the great triumph of Jesus. Podíamos decir nosotros, we can say, por la palabra de Dios, by the word of God, que él se estaba presentando ese día, he was presenting himself that day, en ese día que se le llama triunfal, it is called the day of triumph, y verdaderamente, and truly, que era un día triunfal, it was a triumph day, porque él sabía lo que le esperaba, he understood what he was waiting for, se iba a cumplir la palabra profética, the prophetic word will be fulfilling, y una de ellas es Isaías 53, and one of those words is Isaiah 53, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, the things that Jesus Christ would go through. Y vemos este domingo, and we see this Sunday, this past Sunday, a continuación un lunes y un martes, we see a Monday and a Tuesday, y vemos el lunes, we see a Monday, como él visita el templo, how he visits the temple, y lo menos que había era presencia de Dios. And the least that there was a presence of God. Lo que había era negocio, mercaderías. There was business, there was mercantiles. Cambio de moneda romana, griega, judía. Exchange of currency of Roman, Greek and Jews. De todo tipo de animales vendiéndose. Of all types of animals being sold. Era una mercadería de todo tipo. It was a mercantile of all types. Por eso es que él lloró. This is why he wept. Cuando él entró. When he went in. Le dolió. It was painful. Un templo tan hermoso. A precious temple. Pero tan vacío. But very empty. De la presencia de Dios. Of the presence of God. Y vemos el martes. And we see that on Tuesday. Cuando él está en el monte de los olivos. When he is at the Mount of Olives. Y empieza a predicar la palabra de Dios. And he starts speaking the word of God. Y él trae, podemos ver en Lucas. We can see in the book of Luke. De capítulo 19 en adelante. Chapter 19 and forward. No solamente vemos la purificación del templo. We do not only see the purification of the temple. Sino que vemos varias parábolas que él predica. We see several parables that he preaches. Y él predicaba con una autoridad. He preached with an authority. Como lo dice en Lucas capítulo 20 en adelante. It's in the book of Luke chapter 20 and forward.
Y lo confrontaban los fariseos, los escribas. And the Pharisees and the scribes confronted him. Los religiosos. The religious confronted him. Y él sabiamente les contestaba. And he understood wisely. Y no les daba explicación. He gave them no explanation. Luego miramos. And we see in continuation. En las siguientes sermones que él tiene en el Monte de los Olivos. In the following sermons he has on Mount Olive. Le hacen una pregunta a sus discípulos. His disciples ask him a question. Y le dice. And they say. Que cuándo sería. When would it be? Las señales del fin. The end of times. Cuándo sería su segunda venida. When his second coming would be. Y le preguntaban de los postreros tiempos. And they would ask him of the latter days. Y todas esas predicaciones que él estaba dando a sus discípulos. And those sermons he gave to his disciples. Y vemos en el capítulo 22. And we see in chapter 22. Del mismo Lucas. In the same book of Luke. Donde dice el complot. Where we see. La revuelta que había. The trial they were going to give Jesus. Para matar a Jesús. To kill him. Y vemos la última cena que hace con los discípulos el Señor. And we see the last supper he makes with his disciples. Estamos viendo el lunes, we el martes, Monday, Tuesday. El miércoles bíblicamente no se habla mucho. Biblically speaking, on Wednesday there is not much spoken. Pero vemos el día jueves. And we see that on Thursday. Que ellos se reúnen, él se reúne con sus discípulos. He joins his disciples. Y era una gran oportunidad. It was a great opportunity. Para Judas, for Judas, su discípulo, his disciple, uno de los doce, one of the 12. Pero dice que Satanás entró en Judas. This is that Satan went into Judas. Y no se arrepintió. And he did not repent. Y vemos también ahí mismo. And we also see there. En esos mismos días. In the same days. Cómo a él lo llevan. How they take him. Y cómo Pedro lo niega tres veces. How Peter denies him three times. Él no solamente estuvo ante el concilio de Pilato. Of Pilate, ni de Herodes. And of Herod. Sino que sufrió de su discípulo la negación de Pedro. He suffered the denial of his disciples, Peter. Y también por 30 monedas que lo vende Judas. And Judas sold him for 30 coins. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says. En Lucas 22:63. Luke chapter 22:63. Que los hombres que lo custodiaban. That the men who surrounded him. Se burlaban de él y lo golpeaban. Make fun of him and hit him. Le vendaban sus ojos. And they bended his eyes. Le golpeaban su rostro. They hit his facial features. Y en medio de esa burla. And in the midst of this joking. Le preguntaban diciendo. They would ask him saying. Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Prophesy, who is the one who hits you? Y diciéndole muchas cosas más. And saying many other things. Y vemos nosotros delante del concilio de que está Jesús. And we see in front of the council that Jesus is en el versículo 66. In verse 67. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo. And the elders came together during the day. Los principales sacerdotes y los escribas. The high priests and the scribes. Y le trajeron ante el concilio diciendo. And they brought him in front of the council saying. ¿Eres tú el Cristo? Are you the Christ? Díselo. Tell us. Y él le dijo, and he sí. Said, yes. Os le dijere, o no creeréis. I will tell you and you will not believe. También si les preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. You should not respond back to me or let me go. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. But now the Son of Man will sit at the side of the Father in the heavens. Y dijeron los ancianos, los escribas y todos los principales sacerdotes. And the scribes and the priests and the elders said. Versículo 71. Verse 71. Entonces ellos dijeron. And then they said. ¿Qué más testimonio necesitamos?
What other testimony do we need? Porque nosotros mismos Because lo hemos oído de su boca. Have heard it from his mouth. Ellos estaban aquí en la casa de este hombre, de los principales sacerdotes, escribas, they were in the household of the high priest and the los ancianos religiosos, the religious, y dice que lo llevaron ante Pilato. And they took him before Pilate. Y también le hacen muchas preguntas. And they also give him more questions. Una de las preguntas es en el capítulo 23:3. One of the questions is 23:3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, And then Pilate asked him saying, ¿Eres tú el rey de los judíos? Are you the king of the Jews? Y él respondiéndole, And he responded saying, él dijo, tú lo dices. You say it. Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallé en este hombre. I have not found any delinquency in this man. Y así sucesivamente. And accordingly, en el mismo capítulo 23, versículo 6. In the same chapter 23, verse 6. Oyéndole también Herodes. And Herod heard about him. Le dice. He said. Entonces Pilato oyendo decir. And Pilate heard and said. Galilea preguntó si el hombre era Galileo. He asked if the man was from Galilee. Y al saber que era. And when he understood that de Galilea, he was from Galilee. Lo mandaron otra vez donde Pilato. They sent him right back to Pilate. Y el versículo 11, quiero que usted lo lea conmigo. And in verse 11, I want you to read this with me. Y dice así, entonces Herodes con sus soldados le menospreció. And then Herod and his soldiers disrespected him. Y escarneció. And they hit him. Vistiéndole de una ropa espléndida y lo volvió a enviarle a Pilato. And they clothed him with garments that were bad and they sent him back to Pilate. Y Pilato y Herodes en ese tiempo eran enemigos. Pilate and Herod were enemies. Y dice el versículo 12. And it says that in verse 12. Que ese día. That in that day. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. They became friends, Pilate and Herod. Y estaban antes en enemistad. And before they were as enemies. Y vemos así sucesivamente. And accordingly we can see. Todos los padecimientos del Señor. Everything Jesus went through. Yo quisiera ir un poquito I want to go for a little bit. Al capítulo 21. Chapter 21. Capítulo 21. Chapter 21. Y vemos ahí una palabra muy preciosa. We see a precious word here. Donde habla where it speaks of lo de una viña of a vine, of a vineyard. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Lucas 20:9. Luke chapter 20 verse 9. Ahí habla de los labradores malvados. We see of the laborers who are wicked. Y esto que vamos a ver en dos minutos, tres minutos. And this is what we're going to see in 2 or 3 minutes. Es una parábola que seguía predicando en el Monte de los Olivos. It was a parable that he spoke of in Mount Olives. Y dice que él habla de los labradores malvados. He speaks of the wicked laborers. Y Jesús estaba hablando. And Jesus was speaking of de él mismo. Himself. De unos labradores. Of the laborers. Que era el mismo mundo. Who was in the world. Y dice que comenzó a decir. And he started to say. En esta parábola. In this parable. Un hombre plantó una viña. A man planted a vineyard. La arrendó a los labradores. And he gave it to the laborers. Y se ausentó por mucho tiempo. And he was absent for a various time period. Y en su tiempo. And in its time. Envió un siervo a los labradores. He sent a servant to the laborers. Para que le diesen del fruto de la viña. So that they may give him from the fruit of the vineyard. Pero los labradores le golpearon.
le enviaron con las manos vacías. But the laborers hit him and sent him with the empty hands. Y esto pasó tres veces. And this occurred three times. Él mandaba a sus profetas. He would send his prophets. Él levantaba hombres y mujeres de Dios. He would raise up men and women of God. En todos los tiempos. In all times. En el siglo 21 que estamos hoy. In the 21st century we're living today. Él sigue mandando hombres y mujeres de Dios. He continues to send men and women of God. Como trompeta de Dios. As a trumpet of God. A predicar el evangelio. To preach the gospel. El evangelio de salvación. The gospel of salvation. Ya que Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Pero la gente está sorda espiritualmente. But spiritually speaking, people are deaf to the ear. Están ciego espiritualmente. They're blind spiritually. Siguen llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. They continue to say what is good bad and what's good is bad. No tienen pasión por Cristo. They have no passion for Christ. Ni en este tiempo que se celebra. And not even in this time we celebrate. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. The crucifixion of our Jesus Christ. No son conmovidos los corazones. The hearts are not moved. No hay respeto a Dios. There is no respect for God. Aquí vamos a hablar. We are going to speak here. De la falta de respeto. Of the disrespect. Que le tienen al cuerpo de Cristo. That they have to the body of Christ. Si no respetan a Dios. If you don't respect God. ¿Usted cree que van a respetar a los hombres y mujeres de Dios? Do you think they're going to respect men and women no of God? No lo espere, que no lo va a encontrar. Not wait for that because you're not going to seek it. Y dice que tres veces. And it says three times. Pasó lo mismo. It occurred. Los hirieron. They hit golpearon. Him. They spit him. Pero mire lo que dice el versículo 13. In verse 13. Entonces el Señor de la viña dijo. ¿Qué haré? The Lord of the vineyard said, what el dueño de la viña significa Dios Padre. He is God the Father. Enviaré mi hijo amado. I shall send my loving son. Quizás cuando lo vean a él. And maybe if you see him. Le tendrán respeto. You should have respect over usted him. Está leyendo conmigo. Are you reading this with no me? Le estoy agregando. I'm not adding anything. Estoy leyendo la palabra de Dios. I'm reading the word of tal God. Tal y como está escrita. Just as it is written. Y dice que enviaron a Jesús. And they sent Jesus. Él está en el monte de los olivos. He is in the Mount of Olives. Y él lloraba. And he was weeping. Y decía. And he would say. No se dan cuenta que la fuente de la paz. Do you know that the fountain of peace. Está delante de Jerusalén. Is before Jerusalem. La salvación de ellos ha llegado hoy. Salvation has reached you today. No puedes discernir en el tiempo ni el día que está hoy. Estoy yo presente. You cannot discern the times that I am present. Y contando esa parábola. And teaching this parable. A sus discípulos. To his disciples. Ese era el suceso que venía. That was the occurrence that would come. Eso es lo que iba a pasar como hoy viernes. This is what would occur like today on Friday. Aproximadamente hace 2000 años. Approximately 2000 years ago. No escucharon a los profetas. They did not hear the prophets. No escucharon a los hombres de Dios. They did not hear the men of God. Y el Padre mandó a su hijo. And the Father sent his son. Y tampoco le hicieron caso. They did not understand him as well. Te lo vuelvo a leer. I'm going to read it to you again. Entonces el Señor de la viña dijo. And the Lord of the vineyard said. ¿Qué haré? What should I do? Enviaré a mi hijo amado. Should I send my loving son? Quizás cuando le vean a él. And you might see him. Le tendrán respeto. You should have respect over him. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo. And the laborers discussed amongst them. Este es el heredero. Venid y matémosle. This is the one who gets the inheritance. Let's go and kill him. Para que la heredad sea nuestra. So that the inheritance can be ours. Herodes quería el reinado. Herod wanted the kingdom. Los gobernadores querían el reinado. The governors wanted the kingdom. Los ancianos. The los elders. Principales sacerdotes. The priests. Los escribas, los fariseos. The scribes, the Pharisees. Todos querían el they primer lugar. They all wanted the kingdom, the first place. Por eso no reconocieron. This is why they did not recognize. Que el verdadero rey. That the true king. El rey del cielo. The king of heaven. Había dejado su trono. Left his throne. Por venir. To come. Por venir a morir a una cruz. Por venir. To come. Y no solamente eso. And not only that. Sino que pusieron clavo en sus manitos y en sus pies. And they placed nails on his hands and on his feet. Lo que ellos no se imaginaban. What they did not imagine. Que eso tenía propósito. That was with a purpose. Eso tenía propósito. That was with
efecto. It has an effect. Para salvar. To save. Para libertar. To free. Para sanar. To heal. Para restaurar. To restore. Para cambiarnos. To change us. Todavía está vigente esa sangre. It is still current. Ahora usted dona un poco de sangre. And now you donate a bit of blood. Y hay que tenerlo en un lugar frío. And you need to have that blood in a cold place. Y tiene un vencimiento. And it has an expiration. Y se expira. And it expires. Pero sin embargo la sangre de Cristo. But the blood of Jesus. Tú que me miras por internet. You who are watching through the internet. Todavía hay oportunidad. There is still an opportunity. Hace 2000 años. 2000 years ago. Hubo una gran oportunidad. There was a great opportunity. Como la que hay hoy viernes. Like there is today Friday. Pero tú que no llegaste. But you who did not come. Que no fuiste a tu iglesia. Who did not go to your church. Que no quieres aceptar a Jesucristo. Who do not want to accept Jesus. Que no quieres obedecer a Cristo. Who do not want to obey Jesus. Te estás perdiendo una gran oportunidad. You're losing the great opportunity. Porque hoy. Because today. Es día de salvación. It's the day of salvation. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. The death of our Jesus Christ. Significa la salvación del pecador. The salvation of a sinner. La salvación del mundo. The salvation of the world. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? The word of God continues to say. Yo me supongo. I suppose. Me lo imagino. I imagine. Que su corazón estaba. That his heart was. Palpitándole fuertemente. Palpitating very hard. Del dolor que sentía por Jerusalén. Of the pain that he felt for Jerusalem. Pero tú que me miras y tú que estamos aquí. You who are here and you who are watching. Ese mismo sentir no ha cambiado. That same feeling has not left. Porque hay mucha ingratitud. There is less. Sigue siendo el mismo rechazo. You continue to reject. Pero también es profético. But it's prophetic. No es por el que corre. It is not the one who runs. Sino por el que tiene misericordia. It is the one who has mercy. Dice mi pequeña manada. Says my small remnant. Hay un pequeño remanente. There is a small remnant. Envolvámonos siempre. And let us go into. En ese pequeño remanente. That small remnant. No es fácil. It is not easy. Pero tampoco es difícil. But it is not difficult. Porque con Cristo. But with Christ. Somos más que vencedores. We're more than conquerors. Somos más que vencedores. We're more than conquerors. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Who can separate us from the love of Christ? Nada nos puede separar del amor de Cristo. No one can separate us. Como lo dice en Romanos 8, in Romans chapter 8, del 28 al 39, 28 to 39, que ante todas estas cosas, that before all these things, de padecimiento, of the occurrence, de persecución, of the persecution, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesus Christ, por lo que Él hizo en la cruz, what He did on the cross, por lo que Él hizo en la cruz, what He did on the cross. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciéndole: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Let's kill him so the inheritance belongs to us. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. And they took him out of the vineyard and they killed him. Estoy hablando del mismo Jesús. I'm speaking que él predica. He preaches. Su mismo futuro que estaba en horas. His same future that was in hours before him. Cuando él predica en el Monte de los Olivos es martes. When he preaches in the Mount of Olives is Tuesday. Al miércoles, Wednesday, jueves y viernes. Thursday, Friday. A las 72 horas. 72 hours passed. Se estaba haciendo una realidad esta palabra. This word was being real. A las 72 horas. In the 72 hours. Se estaba haciendo. It was being una realidad. Made reality. Yo no he entendido todavía. I have not understood yet. A una esposa que tiene problemas. A wife who has problems. A una madre o padre que tiene problemas con sus hijos. A father who has problems with the children. A una familia que tiene problemas con su familia. A family who has family problems. Y como esto podemos poner muchas cosas. And like this we can name many things. Pero están en otras cosas. But they're in other things. Pero la mayoría de las personas, the majority of people, igual que pasó hace 2000 años, in the same way that 2000 years ago occurred, quieren que sus ojos vean. They want to see that their eyes may see. Quieren que su oído oiga. They want to see that their ears hear. En lo natural. In the natural. Pero para Dios, for God, ceguera y sordera espiritual. Deaf of the ear, spiritual. Quieren que sus pies, they want their feet,
vuelva a salir. To go out. Que el manco tenga mano. That the lame would have que el enfermo sea sano. And the sick would be healed. En pocas palabras. In other words. Peces y panes. In those fishes and breads. Pero con amor te digo. With love, I Dios no puede ser burlado. God cannot be made fun of. Dios no puede ser burlado. God cannot be made fun of. Dios no puede ser burlado. God cannot be made fun of. No tiene que ser solo hoy. It does not have to be only today. Todos los que me ven por internet. All who watch y todos los que estamos aquí. And all who are present. Esto no es por sentir. This is not what you feel. Que vamos a ir. That I'm gonna go. Esto no vamos a ir. No vamos a ir. Vamos a decir porque me duele algo. Because I'm in pain. A él le dolió todo su cuerpo. His whole body was in pain. Y sin embargo lo entregó por usted y por mí. And he gave it up for you and I. Y sabe qué sigue diciendo la palabra de Dios. And the word of God continues to say. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. And they took him out of the vineyard and they killed him. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? What will the Lord of the vineyard do? Acuérdese que aquí hay tres personajes. Remember, there are three characters in this story. Vemos a Dios Padre. We see God the Father. Vemos a su Hijo Jesucristo. We see his son Jesus Christ. Y vemos al pueblo. And we see the people. Y en estos tres. And in these three. Mataron a los profetas. They killed the prophets. Hirieron a los profetas. They hurt the prophets. Y no solamente. And not only. A su hijo amado. And his loving son. Lo crucifican. They crucified him. Y se hace una pregunta. And they ask him a question. Le echaron fuera de la viña they y le mataron. Took him out of the vineyard and they killed him. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? And what should the Lord of the vineyard do? Sigo leyendo en Lucas 20:15. And I continue to read in the book of Luke, chapter 20, verse 15. Cuando usted when you lee en su casa, read at home, completo, completely, Lucas 20, del 9 al 17, chapter 20, in book of Luke, usted y yo vamos a decir, you and I are going to say, verdaderamente, truly, que esta predicación, este sermón en el Monte de los Olivos, this sermon in the Mount of Olives, 72 horas antes 72 hours before, de ser crucificado, before being crucified, se hizo una realidad. It was made a reality. 16 y 17 dice así. 16 and 17. Vendrá y destruirá a estos labradores. And he shall come and destroy the laborers. Y dará su viña a otros. And the vineyard shall be handed to others. Te lo digo. En pocas palabras, estaba en Jerusalén. He was in Jerusalem. En la niña de sus ojos. He was in the loving daughter of his el eyes. Pueblo que amamos nosotros. The people who we love. Porque allí a Jesús le plació nacer. Because it was a pleasure for Jesus to be born. Y pasar casi una generación. And maybe one generation to go through. Porque una generación para los judíos son 40 años. One generation is 40 years for the Jews. Y él estuvo en Israel. And he was in Jerusalem. 33 años. 33 years. Déjeme seguirle diciendo. I'm going to continue to say. El mismo padre dice. The father says himself. Vendré, lo destruiré a estos labradores. And I shall come and destroy the laborers. Y daré la viña a otros. And I will give the vineyard. ¿Sabe quiénes son los otros? You know usted y yo. You and los I. Gentiles. We are the Gentiles. Se la daré a otro. En otra parte de la Biblia dice. Lo llevaré a celo. I will give them. En el libro de Romanos. In the book of Romans. No es que yo deseche al pueblo de Israel. Jamás, dice Dios. Jamás. Siguen siendo la niña de mis ojos. They are the loving daughter of my eyes. ¿Sabes quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios. You know who the Israel. People of God is? Israel. ¿Y sabes quién es la novia de Jesús? And who is the wife los gentiles nosotros. We are the Gentiles. ¿Qué más dice? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, when they heard this, they said, Dios nos libre, dice los discípulos. God free us. Pero él mirando les dijo, and he saw them and said, ¿qué pues es lo que está escrito? What is it that is written? Escuchen. Listen. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. The rock that the laborers put aside has become the rock of the angle. Y subraye esto. And underline this. Y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. And all those who fall upon the rock shall be broken.
Está hablando de la roca de Oré. He is speaking of the rock. De la misma que habla Éxodo 16. In the book of Exodus chapter 17. Donde salió la agua. Where the water flowed out of the rock. Él es la roca de Oré. He is the rock. Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. All those who fall against the rock shall be broken. Dos. Two. Mas sobre quien ella cayere, and over those who le desmenuzará. He will be made into pieces. Si tropieza, if you hit, va a ser, it would be hecho pedacito. Made into pieces. Y si cayera encima de él, and if it would fall upon him, porque todo tiene un límite, because everything has a limit, será desmenuzado. It would be broken into pieces. No hay alternativa. There is no alternative. No hay alternativa. There is no alternative. Seguimos leyendo. And we continue to read. Son siete días. And there were 7 days. Que se celebran. That it was a celebration, a Passover. De domingo a domingo. From Sunday to Sunday. Y vimos que entre lunes y martes. And we see that between Monday and Tuesday. Él entra. He goes in. Y tiene la confrontación de todo el gobierno de Jerusalén. He has a confrontation with the government of Jerusalem. Y del gobierno político y religioso. And with the government of the religious and the political. Y todos habían oído y visto los milagros de él. And they heard and saw the miracles of him. Y vemos and el día jueves. That on Thursday, la gran oportunidad. It was a great opportunity. Que tuvo el discípulo Judas. That Judas had. Pero no se arrepintió. He did not repent. Y vemos hoy viernes. And we see that today on Friday. La crucifixión. We see the crucifixion. Y quiero cerrar con esta palabra. I want to close with this word. Quizás tenemos unos 15 minutos más. We're going to be 50 more minutes. Y vemos las últimas palabras que el Señor dijo. We see the last words that Jesus said on the cross. Y siguen siendo las mismas que siguen resonando en nuestras vidas. And they are resonant in our hearts today. Y en ese monte, que no se les olvide que les dije, do not forget that in that mountain, trajo dos tipos de profecías. He brought two types of prophecies. Su venida, his coming, y lo que iba a suceder en los postreros tiempos. And the things that would occur in the latter days. Dice que la primera palabra, vamos a ir a Lucas 23. Let's go to the book of Luke chapter 23. Dice que el relato de las siete palabras, the occurrence of the last 7 words of Jesus, tres la dijo Luca, this is that three were said by Luke, tres la dijo el apóstol Juan, and three were said by the apostle, una la dijo el apóstol Mateo, and one was said by the apostle Matthew, y se repitió en Marcos, and it was repeated in the book of Mark, las siete encierran ahí, and the seven are enclosed in, tres Lucas, tres Juan y una Mateo, and they are divided between the gospels, y vemos la de Lucas, and we see the ones that are said in Luke, que él habla de la primera, he speaks of the first, de la segunda, the second, y de la séptima. And now the sevens. Como que él pone la primera y la última. He puts Lucas, the first and the last. Él abre y Luke, él cierra. Luke opens and closes. Eso lo escribe él. He writes this down. Déjame la primera y déjame la última. Leave me the first word and the last word. Y vemos la cuarta. And we see the fourth. Que le tocó a Mateo. It belonged to Matthew. Déjame ser el centro yo, dice la palabra. Matthew says, let me be the center of the word. Y Juan, and John, continuó. Was a continuation. Dice que la primera palabra fue la palabra perdón. The first word was forgiveness. En Lucas 23:34. Luke 23:34. 23:34. 23:34. Mire lo que dice ahí. Look what it says here. Ahí tenemos las tres primeras. We have the first three words of Jesus. Jesús decía, Jesus said, Padre, Father, perdónalos, forgive them, porque no saben lo que hacen. They do not know what they do. ¿Por qué le decía así? Why did he say this? Porque la misma persona, the same people, que habían dicho, who said, Hosanna, Hosanna, Hosanna significa, Hosanna means, líbranos, free us, sálvanos, save us.
Y la primera palabra, the first word is, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, they do not know what they do. Forgive them. Jesús habló en la cruz en las siete palabras del perdón. Jesus spoke of forgiveness in the seven word, last words. Y dice que Pedro le pregunta. It says that Peter asked him, tengo que perdonar siete veces. Do I need to forgive seven times? No, Pedrito, le dice. No, Peter. 70 veces 7. 70 times 7. Por día. By day. Por semana. By week. Por mes. By month. Y por año. Multiplique cuántos miles de perdón. Multiply how much forgiveness you're going to give. Eso quedó escrito. This was written. Un ejemplo. An example. Jesús le enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino. Jesus showed his disciples how to recognize the y a perdonar a sus enemigos. And to forgive their enemies. Y vemos el modelo de la oración. The model of prayer. Mateo 6. In the book of Matthew chapter 6. Que si nosotros no perdonamos. If we do not forgive. El Padre no nos perdona a nosotros. The Father does not forgive us. Así de claro. That is very clear. A medida que perdonamos a nuestros deudores, in the midst that we somos perdonados por Dios nuestras deudas. Forgive those who are in debt to us. God forgives us for our debts. La oración está en Mateo 6:12. This is in the book of Matthew chapter 6 verse 12 and forward. Esta primera palabra de Jesús revela tres acciones. This first word of Jesus reveals three actions. La oración. Prayer. El ruego. This is outcry. Y la apelación. And appealing. Y vemos en el Nuevo Testamento. We see in the New Testament. Que se emplea 17 veces. It is amplified 17 times. La palabra perdón. To forgive. Remisión. To renew. Y libertad. And to free. Y si usted quiere ir. And if you want to go. Que le dije de Pedro 70 veces. Eso está en Mateo 18:21. Go to Matthew 18:21. Dice que la oración del Padre. It says that the prayer of the Father. Él dijo, perdónalo, ¿verdad? Eso es apelar. He is appealing. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Forgive them because they do not know what they're doing. ¿Y lo hizo qué? En oración. And he made this in el ruego. And he outcried. Y vemos la segunda palabra. We see the second word. Lucas 43. Luke chapter. Lucas 20, 19, 23, 43. Chapter 23, verse 41. 43. Dijimos que sus últimas palabras fueron siete. There were seven last words of Jesus. Que tienen que estar con nosotros siempre. They need to be with us every day. Y una de ellas era. The first one. La primera palabra era en Lucas 23:34. Luke chapter 23:34. Donde dice la habla del perdón. Where it speaks of forgiveness. Que el Señor le haya dicho con todos los golpes que le dieron. La bofeteada. Todo lo que le hicieron. And everything that they did y todavía estaba allí. And he was still there. Lo que es la compasión como predicamos el domingo. This is the compassion as we spoke about on Sunday. La compasión de él. Compassion of him. La fidelidad de él. His faithfulness. Y vemos la segunda palabra. En Lucas 23:43. We see the second word in verse 43. Que habla de la salvación. It speaks of salvation. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. And Jesus said, que hoy estarás conmigo en el paraíso. You shall be with me in the paradise. En otras palabras. In other words. Qué lindo es ese Señor. Esta palabra. This specific word. Fue para una alma. This was for a soul. Que fuera salva. To be saved. Y se la ganó. And he would be won. Y no se la ganó en una conferencia. He did not win him in a conference. No se la ganó en una predicación. He did not win him in a preaching. No se la ganó en un templo de Jerusalén ni ninguna sinagoga. He did not win him in a synagogue or in a temple in Jerusalem. Se ganó esa alma. He won this soul. Con su testimonio. With his testimony. En la cruz del Calvario. On the cross of Calvary. Ahí fue convencido por su testimonio. He was convinced,
convinced by his testimony. Porque ese mismo, because this one, ese mismo hombre, the same man, le dijo, would say, nosotros somos culpables. I'm guilty. Pero él no es culpable. But he's not, él no ha hecho nada. He has not done anything. Y creyó en él. And he believed in him. Y por eso hubo salvación. There was a salvation. Y le dijo, and he said, hoy mismo, today, hoy mismo, today, estarás conmigo en el paraíso. You shall be with me in paradise. ¿Qué más? What else? ¿Qué cosa más bella? This is something precious. Vemos la tercera palabra. We see the third word. En Juan 19. In the book of John, chapter 19. Juan 19, 26. John 19, 26. Ahí vemos tres palabras. We see three words here. Que habló Juan, la tercera, quinta y la sexta. That John spoke. Y la tercera dice así. And the third says. Cuando vio Jesús a su madre. When Jesus saw his mother. Y al discípulo a quien amaba. And the disciple who he loved. Que estaba presente, dijo a su madre. Who was present, he told his mother. Mujer. Woman. He aquí tu hijo. This is your son. Ahí eso habla de la palabra. This speaks of the word. Del cuidado, del deber. Of taking care of. Como le dije al comienzo, él había pasado casi 40 años con, en la tierra. He 23 had años. He had spent maybe 40 years, 33 years on earth. Quería honrar a la madre. He wanted to honor his mom. Honrar a su mejor discípulo. He wanted to no honor mejor, his best sino disciple. Amado. But his loving disciple. Y él mira el deber que él se iba. And he knew that he was leaving. Y quería dar seguridad a la madre. He wanted to leave security. Y seguridad a Juan. And he would leave. Y lo une. John, and he would join them. Usted mira eso hoy. And do you see that today? Las madres son las que seguimos a la mayoría, no todos. Mothers are the ones that follow. Y los hijos son los que esperan de uno. And the children are the ones who wait for the parents. Que los hijos ayuden. And it's supposed that the o viceversa, children los dos help each other. ¿Y dónde lo ponen los hijos ahora a los padres? And en un home. And where do the children put their parents in a home? Y lo dieron todo, los padres. And they gave him everything. Y vemos, sigue diciendo el 27. And in verse 27, después says, dijo al discípulo, he ahí tu madre. This is your mom. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. And from that hour the disciple received her in his household. Los seres más amados de él, his loving, closing, quedaron juntos, were close to each other, hasta lo último, to the very last, cumplió su deber. He fulfilled his calling. La cuarta palabra, the fourth word, en Mateo 27:46, in Matthew 26, que ahí vemos la palabra desamparo, we see the word of leaving, cerca de la hora novena. It was close to the ninth hour. Jesús clamó a gran voz diciendo, Jesus cried out in a great voice saying, Eli, Eli, etcétera, etcétera. Habla ahí, ¿verdad? Una palabra hebrea que significa, a Hebrew word which means, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? God of mine, why have you forsaken me? Es Dios. Es el Hijo de Dios hablando. He is the Son of God speaking. Es el Hijo de Dios. He is the Son of God. ¿Y sabe por qué quedó esto escrito? And you know why this was left written? Porque todos nosotros, because all of us, todos, all of us, vamos a pasar por este momento. We're gonna go through this moment. Y allí salimos brillantes. Or we go bright. O salimos negando. Or we deny. ¿Salimos glorificando a Dios? Glorify, ¿o salimos negando a Dios? Deny him. Así de claro. That is very clear. El Hijo de Dios, the Son of God, cuando estaba en Getsemaní, when he was in Gethsemane, dice que le dijo al Padre, he told the Father, pasa de mí esta copa. Pass this cup. No como yo quiero, not as I want, sino conforme a tu voluntad. According to your will. Y dice que los sudores de él eran como gota de sangre. They were like blood. Era fuerte. It was very strong. Yo se lo dije el domingo pasado. I told you last Sunday. Es ahí donde nos dio a luz. It is there where he gave birth to us. Y esto mismo se repite en Marcos 15:24 para los que apuntan. In the book of Mark, esta es la palabra
Es el centro de las siete palabras. This is the center of the seven words. Ya que se conocía la hora novena. Because it was the ninth hour. Que son hoy las 3 de la tarde. It's 3 o'clock present day. El tiempo de la oración. It is the time of prayer. Como lo dice en Hechos 3:1. It's Acts chapter 1:3. Y en Hechos 10:3. And in chapter 10 verse 3. Y vemos la quinta palabra. We see the fifth word. La palabra de la necesidad. It is a word of necessity. Y eso está en Juan. This is in the book of John. Juan 19:28. Chapter 19 verse 28. Después de esto. After this. Sabiendo Jesús que ya estaba consumado. Jesus knowing that he was consumed. Dijo. He said. Para que la escritura se cumpliese. So that the word may fulfill. Tengo sed. I am thirsty. Estamos en la quinta palabra. We're speaking of the fifth word. Para decir esa palabra. To say this word. Tengo sed. I am thirsty. Para que se cumpliera esa palabra. So this word may fulfill. ¿Y qué fue lo que le dieron de tomar? And what is it that they gave him? Vinagre. Vinegar. Vinagre. It was vinegar they gave him to drink. Para que se cumpliese la palabra. So that this word may be fulfilled. Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. En Isaías 53. Isaiah chapter 53. 39 latigazos. 39 lashes. Su cuerpo fue convertido en una sola llaga. His body was consumed into one. Recibió escupidas y burlas. He received spits and mockings. Recibió una corona de espina. And he received a crown of thorns. Golpe y ofensas. He received offenses. Desnudez y soledad. And he was naked and alone. Muerte y muerte de cruz. And he was dead into the dead of the cross. El dolor de los clavos de sus manos y sus pies. And the pain of the nails to his hands and his feet. Pero a pesar de todo el sufrimiento físico, emocional y espiritual. And despite the suffering of the physical, de nuestro Señor Jesucristo, of our Jesus Christ, él no claudicó, he did not fall into, para retroceder, going back, sino que se mantuvo sereno, he maintained himself straight, tranquilo, calm, nunca perdió su paz, he never lost his peace, ni se desenfocó de su misión, and he never lost his mission. Acuérdese que él expresó ahí, he expressed it there, el amor más grande por la humanidad. The greatest love for humanity. ¿Y qué dice la quinta, la sexta palabra? The sixth word says. 19:30 del mismo Juan. John chapter 19 verse 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo. When Jesus took the vinegar, he said. Consumado es. It is consumed. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. He gave his spirit. Y eso lo vemos también and we see this en Lucas 23:46. In the book of Luke, chapter 23:63. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, a great voice saying, Padre, Father, en tus manos encomiendo mi espíritu. In your hands I give you my spirit. Y habiendo dicho esto, expiró. He expired. Yo creo que I believe that con el caminar with the walk de los años con Jesucristo, of the years with Jesus Christ, lo que nos queda what es ser un pueblo agradecido. Is to be people of gratitude. Donde dice Juan en la séptima, en la última. In the seventh word, cuando dice consumado es. John says of Jesus, it is consumed. Que esto fue la última palabra de Jesús. Last word of Jesus, que significaba. Which signifies. Que su sufrimiento. That his suffering. Había terminado. Had ended. Y que había terminado la obra que había sido encomendada por su Padre. And he had finished the works that his Father had sent him. Yo creo que Jesús, I believe that Jesus, como dice Isaías 53, as it says in Isaiah 53, él sabía esa escritura. He knew this word, the scriptures.
Acuérdese que cuando su primera predica a los 12 años. Remember that he preached at the age of 12. Él predicó del libro de Isaías. He preached out of the book of Isaiah. Y ya sabía. And he knew que el 53, that chapter 53 era su propio sufrimiento. Was his own suffering. Y dice la Biblia así. And the Bible says. En Isaías 53. Isaiah chapter 53. 53:3. Ahora sí cerramos con esta palabra. We're going to close with this word. Despreciado. He was disrespected. Y desechado entre los hombres. And he was rejected between the men. Varón de dolores. He is the man of pains. Experimentaba el quebranto. He experienced the brokenness. Como que escondimos de él el rostro. And it's like we hid our facial features from him. Fue menospreciado. He was disrespected. No le estimamos. We did not have esteem for him. Voy a hacer un paro. I'm going to stop right here. Unos 30 segundos. 30 seconds. Si usted observa. If you observe. Y hace rewind. And you go hace 2000 años many years ago, y vuelve al siglo 21 en que estamos, and you go to this century, sigue pasando lo mismo. It continues to occur. Y no solo en las congregaciones a nivel mundial, and not only in the congregations, en los mismos in the world, hogares, in the same household, siempre lucha uno. There is only one that is fighting. Y a veces hay cuatro. And maybe there's four. A veces hay cinco. And maybe there's five. A veces hay nueve. And maybe there's nine. Pero una persona la que está ahí, mire, como un motor. There's one luchando, motor, luchando, luchando. Fighting and fighting and fighting. Pero también las máquinas. And sometimes machines. Se cansan. Get tired. Tienen fecha de vencimiento. They have a day of expiration. Cuánto más los cuerpos humanos. And in the human body as well. Y todos vamos a estar delante de su trono. And we're going to be before his throne. Dando cuenta a Dios. Giving him accounts. Y sigue diciendo la palabra. And the word continues to say. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Truly he took our sicknesses and he suffered our pains. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido y de Dios abatido. And we saw him as hit, whipped and lashed. Versículo 5 del 53. Verse 5 of chapter 53. Mas el herido and he was fue por nuestras rebeliones. For our rebellions he took those whips. Molido por nuestros pecados. And he was made in pieces for us. Our el castigo de nuestra paz fue sobre él. The punishment of our peace was over him. Y por su llaga nosotros fuimos curados. And by his stripes we are healed. Herido fue por tú y mi rebelión. He was hit by your rebellion and my rebellion. Y versículo 6 dice que todos nos descarriamos. Todos. We all go away from the things of God. Todos nos descarriamos como oveja. We all go away as sheep. Cada cual se apartó por su camino. And they all went their ways. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. And the Lord took over him all the sins over his way. De los israelitas. Of the Israelites. De los gentiles. Of the Gentiles. De toda la humanidad. Of all humanity. Él llevó todo, todo. He took everything. Toda carga la llevó, todo pecado la llevó en la cruz del Calvario. He took all sins in the cross of Calvary. Cuando usted y yo estemos pasando una gran aflicción, when you and I are going through una gran prueba, through a great problem, váyase a Isaías 53, read the book of Isaiah, chapter 53, y lee ese capítulo, and read the whole chapter, el 52, chapter 52, el capítulo 53, chapter 53. Y se va a dar cuenta, and you're going to recognize, que todo eso pasó that él, all of this was what Jesus went through, para que nosotros estemos en pies hoy, so that we may be on our feet. No hay ni aun uno, there is not only one, even que busque a Dios, that seeks God. Él nos encontró a nosotros. He found us. Él murió por nosotros. He died for us. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. We all go away as sheep. Cada cual se apartó por su camino. And they all took their separate ways. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Of all sins over him. Angustiado.
angustiado él y afligido. He was anguished and afflicted. No abrió su boca. He did not open his mouth. Como cordero fue llevado al matadero. As a lamb he was taken to the slaughter. Y como oveja delante de sus tranquiladores. And as a sheep before his transgressors. Enmudeció y no abrió su boca. And he was made quiet and he did not open his mouth. Por eso fue que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. This is why he was given a name over all names. Y en el nombre de él. And in the name of his name. Toda rodilla se va a doblar. Over his name, y toda boca va a confesar. Que él es el único Señor. That he is the only Lord. El único digno de recibir. He is only worthy of receiving. Todos los honores. Of all the honor. Toda la gloria. Of all the glory. Toda la honra. Of all the honor. En los cielos. In the heavens. En la tierra. On the earth. Debajo de la tierra. Under the earth. Es el único. He is the only one. Esas siete palabras. Those seven words. Ahí manifestó. There were manifestations. La importancia de la vida de todos los seres humanos. Of the life of all humans. Necesitamos. We need. Que esos sermones que dio en el Monte de los Olivos. That the sermons he gave in the Mount of Olives. Una palabra profética que soltó. A prophetic word that he released. Que nosotros podamos. That we may. Atesorarla. Treasure it. Y ponerla por obra. And put it into works. Porque Dios. Because God. Está buscando. He is seeking. Hombres y mujeres. Men and women. Que estemos apasionados. To be a passionate. Solo un amor apasionado pudo only dejar. A passionate love could un trono de gloria. A throne of glory. Una corona de oro. Por una corona de espina. Solo la pasión de su amor por nosotros. Only the passion of love for us. Aquí había comodidad. There was commodity. Aquí había sufrimiento. And here there was suffering. Sufrimiento. Suffering. ¿Usted puede ver esos clavos? Can you see these, sufrimiento. These nails? There was suffering. Sufrimiento. There was suffering. Esas manitos. Those hands. Mire lo que esa mujer hizo. Look what that woman did. Esta era una mujer. This was a woman. Que estaba empoderada. Who was empowered. La mujer del flujo de sangre. The woman with the blood clot. Estaba desesperada. She was desperate. Y necesitaba un toque de Jesús. And she needed a touch of Jesus. Y somos, ¿sabe cómo lo demostró? Diciendo. She demonstrated. Tan solo yo tocar el manto de mi Señor. Touch the garments. Of my, yo seré sana. I shall be healed. Y Dios le, Jesús le dice, the Lord said, sana. You're healed. Salva. Saved. Te va con lo completo. You go with everything. Porque una cosa es un milagro. One thing is a miracle. Pero otra cosa es que te den todos los milagros juntos. And it is another thing to give you all the miracles together. Una cosa es que usted sea salva. It is one thing to be saved. Pero otra cosa es que su familia también it sea is another salva. Thing for your family to be saved. Una cosa es que nosotros seamos libres. It is another thing pero for que también nuestra familia sea it libre. Is another thing for your family to be que free. Sean sanos espiritualmente. Let them be spiritually sano healed. Físicamente. Physically healed. Sano emocionalmente. Emotionally healed. Eso hace la diferencia. That makes a difference. Vamos a orar en esta noche. We're going to pray tonight. Y este domingo Sunday, estaremos, si hubo una muerte, if there was a death, también hubo una resurrección. There was also a resurrection. Y después de esa resurrección, and after this resurrection, hubo un levantamiento. There was a lifting, que Jesús vuelve a su lugar. That Jesus goes up to his place. Pero antes de irse, and before leaving, le dijo a sus discípulos, he told his disciples, no se muevan. Do not move. Y vienen los 50 días de Pentecostés. 50 days after come the day of Pentecost. Porque no son las fiestas judías. They're not the Jewish feasts. Son las fiestas de Jehová. They're the feast of Jehovah. Siete fiestas de Dios. They're the seven feasts of the Lord. Que se celebran. That are celebrated. Como el pan sin levadura. As the bread without leaven. Así que vamos a orar en esta noche. We're going to pray tonight. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias en esta noche tonight,
por tu gran amor expresado for your great love which was expressed hace 2,000 años. 2,000 years ago. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo for sending your Son, Jesus Christ, a morir por la humanidad. To die for humanity. No lo merecíamos, Señor. We did not deserve it, Jesus. Pero a ti te plació. But it was pleased for you. Que fuéramos salvos. So that we may be saved. Gracias por habernos salvado. Thank you for saving us. Por habernos libertado. For freeing us. Por haberte llevado toda enfermedad. For taking away all sickness. Gracias, Maestro. Thank you, teacher. Por ser nuestro maestro cada día. For being our teacher every day. Que a través de tu enseñanza, de tu palabra, that on behalf of your words, te conocemos y te amamos más. We know you and we love you more. Que esta pasión que hay por ti, mi Dios. That this passion that is for you. Por ti, Espíritu Santo. For you, Holy Spirit. Por ti, Hijo de Dios. For you, the Son of God. Que vaya de aumento en aumento. Let it go from more to more. Que nunca mengue. Let it not go down. Que andemos de gloria en gloria. Let us go from glory to glory. De triunfo en triunfo. From triumph to triumph. Te necesitamos hoy más que nunca, Jesús. More than ever today, Jesus. Gracias, Cristo. Thank you, Jesus. Gracias por tu manifestación. Thank you for your manifestation. De tu gran amor. Of your great love. Somos el fruto de tu padecimiento. We are the fruit of what you bear. Somos el fruto de tu derramar de tu sangre preciosa. We are the fruit of you shedding your blood for us. Somos cientos de miles, Señor. We are many thousands. Un día estaremos delante de ti, mi Dios. We shall be before you. Postrado por siempre. Humble before you. Adorándote por siempre. Praising you forever. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Thank you, Jesus, for giving us eternal life. Gracias, mi Cristo. Thank you, Jesus. Por inscribir nuestros nombres en ese libro de la vida. For writing my name in the book of life. Gracias, mi Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, te amaremos siempre, mi Rey. Forever. Por siempre, mi Jesús. Forever. Ayúdanos a no negarte la prueba. Help us not deny you in the trial. Ayúdanos a no negarte, Señor, en el día de la aflicción, en el día de la crisis. Help us not deny you in the day of the crisis. Al contrario, Señor. On the contrary, Jesus. Que magnifiquemos tu nombre. Let us magnify your name. Tú tienes poder, mi Cristo. You have power, my Christ. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. Solo a ti nos postraremos, solo a ti te adoraremos, Señor. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, mi Cristo amado. Ponte de pie, pueblo, y vamos a adorar al Rey. Gloria a tu nombre para siempre, Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. Mi espíritu te anhela más y más todavía, Señor. Dale fuerza a tu pueblo que llegó en esta noche, Señor. A este pueblo fiel, mi Dios. Fortalece. Tener tu poder para vencer. Dios, de lo imposible, te amo.
decirle: soberano, tuya es toda la gloria, tuya es, tuyo es todo el honor. Dios, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invisible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Gloria en esta noche, Padre. Ya te adoramos, Jesús. Te adoramos, majestuoso Dios. Wonderful name it is. Nothing compares to this.